Bienvenidos todos una vez más a otra de las reflexiones en tiempo de crisis. Durante las últimas semanas he podido eh, visitar a lo lejos algunas familias. He llegado hasta la puerta, he entrado a algunas casas tomando la distancia conveniente y he podido ver diferentes aspectos de lo que está viviendo eh, cada familia. Algunos están pasando por un tiempo de descanso, un tiempo de unidad familiar, están pasándolo bien. Hay otros que están un poco preocupados porque no saben qué va a ocurrir, si les van a ampliar el trabajo, eh, si les van a remunerar el tiempo de cuarentena. Algunos están preocupados porque... Tienen que estar pagando a sus empleados, sin embargo sus empresas aún no funcionan, no están recibiendo ingresos. Hay otros, sin embargo, que están devastados, están pasando por una crisis profunda, al ver a sus hijos pasando por necesidades, al verse ellos mismos sin ingresos y teniendo mucho por pagar. Algunas personas, algunos cristianos fieles, están preguntándose, Señor, ¿por qué? Mientras que otros cristianos con, abro comillas, más fe, cierro comillas, les dicen, por favor, no diga por qué, diga para qué. Yo no veo ninguna palabra en la Biblia, ninguna enseñanza, que habla en contra del preguntarse por qué o preguntarle a Dios por qué. Una buena parte de los salmos, más de una tercera parte, está llena de lamentos, personas que le preguntan al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Como lo dice el Salmo 13. El Hijo de Dios, Jesús, estando en la cruz. Él exclamó, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabía Jesús por qué Dios, su Padre, lo había abandonado en la cruz? Claro que lo sabía. Pero vemos en la cruz una especie de desahogo, un espacio en el que el Hijo de Dios, Dios humanado, puede hablarle a su Padre y abrirle su corazón y derramarse en clamor preguntando por qué. Así que yo les pido a todos ustedes que están viendo o escuchando este mensaje, que no ignoremos el dolor del otro. Tal vez nosotros estamos pasándolo bien, hay algunos que ya están de vuelta a su trabajo. Sin embargo, hay otros hermanos cercanos a nosotros, de nuestra congregación, incluso de nuestra familia, que hoy están llorando y no saben cómo responder a la pregunta, ¿cómo estás? Hay un pasaje de la Biblia que habla de un personaje, uno de los personajes que para mí son más apasionantes del Antiguo Testamento, aunque se trate brevemente. En Génesis el capítulo 21, versículos 9 al 21, dice así, Sara vio al hijo de Agar la egipcia, que ésta le había dado a luz a Abraham, que se burlaba. Por eso dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Pues el hijo de esta sierva no ha de heredar junto con mi hijo, con Isaac. Estas palabras preocuparon muchísimo a Abraham por causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca mal lo referente al muchacho ni lo referente a tu sierva. En todo lo que te diga, harásle caso, porque a través de Isaac será contada tu descendencia. Pero también del hijo de la sierva haré una gran nación porque es descendiente tuyo abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a agar poniéndolo sobre el hombro de ella luego le entregó el muchacho y la despidió ella partió y caminó errante por el desierto de berseba y cuando se acabó el agua del odre Hizo recostar al muchacho debajo del arbusto. Luego fue y se sentó enfrente, alejándose a cierta distancia, porque pensó, no quiero ver morir al muchacho. Ella se sentó enfrente y alzando su voz lloró. Y vemos la historia de una mujer, no es de la familia de Abraham, aunque le ha dado un hijo a Abraham. Esta mujer es una esclava, una egipcia, y ella está pasando por una situación difícil. Algunos capítulos antes, en el capítulo 16 exactamente, se nos cuenta la historia de cómo la misma Sara ideó un plan. Bueno, si yo no quedo embarazada, tal vez, así como las leyes de ese entonces, las de Hammurabi, por ejemplo, permitían que los esposos pudieran llegarse a sus esclavas para tener hijos de ella cuando su esposa no podía dar a luz. Ella entonces piensa: Tengo una esclava, voy a darle agar a Abraham para tener un hijo de ella. Es ella la que tiene el plan. Abraham acepta y entonces. Agar queda embarazada y comienza Agar a mirar con menosprecio a su señora y ella comete un error. Y podemos ver allí cómo esta mujer sale huyendo de la presencia de Sara cuando se ve descubierta por Sara y Abraham. Y después de huir, se encuentra con un ángel del Señor que le dice: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y ahí tiene un encuentro con el ángel del Señor, quien la conoce, quien la entiende y dice, Dios conoce tu dolor y sabe quién es. Por fin alguien la tiene en cuenta y es el ángel del Señor. Deja de ser utilizada por Sara y Abraham. Y comienza a ser escuchada y vista por el mismo Dios. Es esta misma mujer que sale huyendo por segunda vez. De hecho, esta segunda vez sale despedida. La echan de su casa por consejo de Sara. Y sale entonces con su muchacho, con su hijo. No sabemos cuántos años tiene su hijo, 12, 13 tal vez. Y caminan por el desierto. Y se quedan sin agua. Y en un desierto no hay esperanza para ella de encontrar agua para sobrevivir. Y es Agar quien está en una situación difícil. Y quien al no querer ver morir a su hijo de sed en medio del desierto, lo deja debajo de un arbusto y se aleja. Porque no quiere ver morir a su hijo. Y dice la Biblia: ella se sentó enfrente y alzando su voz lloró. Cuando no hay palabras para decirle a Dios o a ningún Dios, cuando no se quiere hablar, cuando la fe no está presente en la mente, o en el corazón de la persona. Así se sintió Agar. Yo recuerdo uno de los eh, artículos que más me ha impactado, uno que escribió un profesor, uno de mis profesores de Antiguo Testamento llamado Milton Acosta, y él habla de esta historia y escribe un artículo llamado Una oración llamada llanto. Porque Agar no ora. No es conocida, dice él, como una mujer de oración, como tampoco su hijo. Y esta mujer en medio de su desesperanza, en medio del, de su desierto, en medio de su situación trágica, cuando no ve salidas, ella levanta su voz y llora. Y aquí esto de levantar su voz y llorar tiene que ver con llorar a grito, como diríamos nosotros, y perdónenme la expresión, llorar a moco tendido. Y sigue diciendo el pasaje en los versículos 17 en adelante. Entonces Dios escuchó la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas. Porque Dios ha oído la voz del muchacho allí donde está. Y aquí vemos algo que es increíble. No es el llanto de ella solamente lo que conmueve el corazón de Dios. Sino ahora es el llanto del niño que se convierte en una oración para el Señor. Conmueve el corazón de Dios. Un Dios que está presente en la necesidad de una egipcia que no merece ser escuchada. Un Dios que está presente en la historia particular del ser humano. Cuando Dios tiene un plan. Un Dios cercano. Un Dios que no solo habita en los cielos, y es tan intocable, tan inaccesible sino un Dios que desciende y se hace escuchar y entender por quien llora, no necesariamente por quien le clama. Y el Señor escucha la voz del muchacho y envía a su ángel. Y no solo escucha la voz del muchacho, sino que le hace entender a Agar que él ha escuchado la voz del muchacho. Y podríamos decir, no solo la voz, el muchacho no estaba orando. El muchacho, el niño, estaba llorando por la sed. Y se convierte entonces en una oración que llega a los oídos de Dios. Y sigue diciendo el pasaje. El ángel le dijo a Agar: Levántate, alza al muchacho y tómalo de la mano, porque de él haré una nación grande. No solo escucha su llanto, sino que le da promesas a él. De hecho, podríamos también recordar que en el capítulo 16, el ángel del Señor se le acerca a Agar y le da la promesa de que de él, de ese hijo que ella tendría, haría una nación grande. Y sería grande entre las montañas, es decir, sería poderoso, sería un hombre de guerra. El Señor ya le había dicho, pero es tanto el desconsuelo y es tanta la desesperación de esta mujer que ha olvidado la promesa de Dios como también nos puede pasar a nosotros en medio de una situación difícil. Así que tengamos cuidado, queridos hermanos, con dar una voz de juicio o de crítica cuando alguno de nuestros hermanos llora desconsoladamente o sufre porque no ve esperanza. Es muy fácil que como hombres y mujeres de fe, digamos, escúdese en el Señor, recuerde las promesas del Señor, descanse en el Señor. Aquí no hay una voz de crítica. Aquí el Señor no viene a decirle a Agar, ¿por qué has olvidado la promesa que yo te hice? Porque el Señor entiende que somos humanos y muchas veces en medio de la crisis olvidamos sus promesas. Olvidamos cuando Él nos dice que él será nuestro proveedor y el Señor comprende y el Señor no solo se le aparece a través del ángel a Agar sino que le recuerda la promesa que ya le ha hecho versículo 19 entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua ella fue Llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, el cual creció y habitó en el desierto y llegó a ser un tirador de arco. Habitó en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. ¿No ven ustedes la gracia desbordante del Señor? No solo escuchó una oración llamada llanto sino que le dio una promesa y no solo ella confiaría y descansaría en la promesa hecha por Dios, sino que le respondió de inmediato de una manera, podríamos decir, sobrenatural, abriéndole los ojos a ella para que viera un manantial de agua. Queridos hermanos y hermanas, se vale llorar, se vale preguntarle al Señor por qué. El Señor no juzga a aquellos que ni siquiera se sienten capaces de abrir la boca para orar porque están tan desconsolados que no quieren hacerlo. No podemos hacer de las lágrimas un hábito. No podemos hacer del llanto algo manipulable o manipulador a Dios, hacia Dios. Pero la Biblia nos muestra historias como esta, para que sepamos que Él desea que recordemos cada vez que podemos llorar desconsolados. Y Él escucha nuestro llanto. Y si no escucha nuestro llanto, Él puede escuchar el llanto de nuestros hijos, porque Él es un Dios cercano. Él es un Dios que no solo escucha oraciones grandilocuentes, sino llantos sencillos y profundos salidos de un corazón quebrantado. Cuando las lágrimas no son solo el lubricante de los ojos, sino la manifestación de un corazón roto y quebrantado. Y es así como podemos ver también en el Nuevo Testamento. En Juan 11, cuando Jesús se acerca a María y la ve llorando, quebrantada, y dice uno de los versículos más cortos de la Biblia, uno de los dos, Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús si sabía lo que iba a pasar a continuación con la resurrección de Lázaro? Él lloró porque se conmovió al ver llorar a María. Porque el corazón de Dios se sigue conmoviendo con nuestras lágrimas. Así que no es falta de fe llorar, ni preguntarle a Dios los porqués de las situaciones. Si el Señor ni siquiera evitó que su Hijo llorara, Dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cristo en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Si el mismo Jesús lloró y fue escuchado en medio de sus lágrimas. Querido hermano, querida hermana, usted también puede hacerlo. Puede llorar desconsolado. Que el Señor lo escucha. Que el Señor escucha esa oración llamada llanto. Y quiero acompañar una vez más a la familia Castaño, Luzma Castaño, a la familia Sierra Márquez. La hermana Fanny, la hermana Janet y sus hijas. A la familia Torres Torres. A la familia Torres Monsalve. Quienes han perdido en nuestra congregación. A sus seres queridos en medio de, en medio de esta cuarentena. Pueden llorar. Que el Señor escucha nuestro llanto. Nuestro clamor. Padre. Gracias te doy, porque en la Biblia no hay un manual de oraciones, de tal manera que podamos acceder a Él y estar seguros de que recibiremos lo que pedimos si oramos de esa manera. Gracias Padre Celestial, porque no hay oraciones prefabricadas. Porque nuestro solo llanto es suficiente para que tú escuches a tus hijos. Gracias porque la Biblia está llena de personas que lloran como nosotros. Que preguntan por qué. Como nosotros. Y gracias porque eso también hace parte de una vida de fe. Cuando la fe parece debilitarse. Y tú no nos juzgas, no nos culpas, no nos señalas, sino que nos entiendes. Y gracias porque Cristo Jesús vino y sufrió y lloró para poder entendernos, para ser hecho el sumo sacerdote perfecto porque entiende el dolor humano. Bendice a cada familia que en estos momentos está pasando por dificultades económicas, emocionales, por algún duelo. Te pido que tú nos ayudes a ser familia, a dejar el miedo, el temor o la vergüenza y tomar el teléfono y hacer brevísimas llamadas. O dejar breves mensajes al teléfono diciendo, hermano, le estoy acompañando, hermana, estamos con usted. Que el dolor también nos una, así como el dolor de Cristo nos unió a Él. Bendícenos. En Jesucristo, amén.